Hola a todos y muy, 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 muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Experto Express, hoy lunes 22 de febrero, en el que vamos a hablar de algo que últimamente está muy de moda y es que no nos queda más remedio y es esto de los vídeos corporativos. En primer lugar, porque son mucho más rápidos, porque son mucho más impactantes. Y en el tercer lugar, sobre todo, porque nos ayudan a, bueno, a tener esa alternativa o esa otra vía de comunicación interna, sobre todo cuando no podemos hacer eventos corporativos de cara a nuestros clientes, a nuestros prospectos, a nuestros propios equipos. El vídeo se posiciona así como esa herramienta que ahora mismo no podemos prescindir de ella y, a Además, eh, bueno, pues nos ayuda a poner sobre la mesa toda nuestra creatividad. Precisamente, hablando de creatividad, de vídeo corporativo y de ser un crack, tenemos con nosotros a Daniel Collado. Él es el fundador y también el director de operaciones de la agencia OCAN Comunicación, y aparte es uno de mis referentes en vídeo corporativo, en grabación, en guionización. Bueno, bueno. No le voy a dar ya más bombo porque prefiero que le conozcáis vosotros y os enamoráis de él, como estoy enamorada yo de él y de su trabajo. Así que muy buenas tardes, Dani. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Leticia, un placer. Y entra uno ya sonrojado con esta presentación. Sí, claro. Claro. Sonrojado, así me gusta, el colorcito rojo, que es el que nosotros, nosotros nos gusta, el rojo CTT. Rojo CTT. Bueno, Dani es... Estaba hablando de la necesidad que hay ahora actualmente de poner en marcha este tipo de vídeos corporativos. Yo creo que, que debido a, al estado actual o a la nueva normalidad que estamos viviendo, obviamente no podemos hacer estos eventos en los que... Bueno, nos hermanábamos mucho más o entrábamos en un contacto mucho más directo con nuestros clientes o nuestros equipos y el vídeo está cogiendo, cogiendo mucha fuerza, ¿verdad? En, en, como una alternativa a estos eventos. Sí, sí, indudablemente, Leticia. La verdad es que eh, 2020 ha supuesto un empujón impresionante en general para la digitalización, que no es algo que no estuviese sobre la mesa ya. Yo creo que el, el roadmap como tal pues estaba escrito... Pero eh, bueno, pues nadie se atrevía a acelerar ese proceso. Yo creo que con la llegada de, de esta situación de pandemia y demás, pues eh, hemos visto pues, ese auge del teletrabajo, la imposibilidad de celebrar, como tú bien dices, eventos, la, la desconexión humana que todo esto ha provocado, que también es importante, ¿no? Ahí, ahí los vídeos eh, eh, ayudan mucho. Eh, bueno, pues yo creo que todo esto ha obligado a tomar medidas en el asunto y, y acelerar proyectos de digitalización y de comunicación en concreto, a los que antes quizá no se le daba tanta prioridad porque el vídeo ya existía y mucha gente lo valoraba. Pero bueno, no se, le, no se le ponía ahí en el top uno de las prioridades, ¿no? Uh, yo creo que ha existido, por tanto, pues esa necesidad no ya solo de reinventarse, sino también de apretar un poquito ese acelerador de, de la digitalización eh, para muchas marcas, ¿no? Porque al final seguir estando ahí en la palestra pues implica comunicar y comunicar tanto a nivel interno como a nivel externo. Eh, a nosotros nos gusta mucho decir en OCAM que lo que no se comunica no existe, ¿no? no y yo creo que de esto se han dado cuenta muchas marcas este pasado año. Y efectivamente el vídeo ha sido una herramienta fundamental. Y fíjate, no digo vídeo corporativo como tal, porque yo considero el vídeo corporativo como una parte. Muy uh -huh. concreta, un formato muy concreto del vídeo. Digo vídeo en general, porque todos los formatos habidos y por haber, yo creo que han tenido cabida en, en las múltiples estrategias que han diseñado las marcas en este, en este año pasado. Pues eh, desde los ya casi infames webinars que, que de repente tuvieron su auge y hubo una, una explosión de webinars por todos lados, ¿no? Cuando estábamos confinados, pues por esa necesidad urgente de difundir información que no dejan de ser un formato de vídeo, hasta los vídeos motivacionales internos, precisamente pues, circulares, internas, en vídeo, para, para que la gente estuviese más conectada, ¿no? Eh, vídeo presentaciones, por ejemplo, nos ha ocurrido mucho que en el sector farmacéutico eh, los eh, doctores no podían eh, acudir a esas presentaciones que organizaban anteriormente las farmacéuticas, donde se... Mmm, comunicaban los estudios de un determinado fármaco y todo eso lo hemos reconvertido en video abstracts de 5 o 10 minutos donde el doctor con una presentación en croma y demás explica todo esto y llega a audiencia de la misma manera. Eh, no sé, los, las promos para conectar con una audiencia preocupada por la situación, los vídeos de producto, por ejemplo, las marcas han, han empezado a producir mucho más vídeo de producto para vender más en los e-commerce. Eh, así que yo creo que el vídeo ha estado por doquier y las empresas han tomado conciencia de la importancia de, de este vídeo y del vídeo marketing, que ya ha pasado a ser tendencia ¿no? y, y herramienta fundamental, pues para todos aquellos que quieren conectar mejor con su público. Te iba a preguntar, Dani, por qué era tan importante, aunque ya has ido desgranando un poco las razones por las cuales eh, bueno, muchas empresas apuestan, apostamos por este tipo de formatos para comunicar, como bien dices corporativo entendido como algo interno o incluso o incluso externo. Y una de las ventajas, yo creo que las he comentado muy bien con el tema de los médicos y los farmacéuticos, uh -huh. es que al final el vídeo dispara y da en la diana mucho mejor a lo mejor que si estamos en una presentación algo muy presencial, donde bueno, el ponente se puede ir un poco más por las ramas, el vídeo está más acotado, ¿no? Claro, claro, al final el vídeo tiene múltiples ventajas. O sea, si, si quieres que te, que te responda a por qué es tan importante este tipo de herramientas, pues eh, yo creo que la, la respuesta corta es porque no hay un solo quebradero de cabeza digital que no pueda solucionarse con un poco de vídeo, ¿no? Pues eh, lo que estábamos diciendo, ganar visibilidad, aumentar ventas incrementar ratios de conversión, no, cuando hablamos de video marketing, atraer clientes potenciales, lo que sea, pero yo qué sé, te daría datos de por qué el vídeo es importante como herramienta. Eh, pues plataformas como HubSpot de marketing de contenidos dicen que es ya el formato más popular por encima, pues de las infografías, de los artículos de, de los blogs. Eh, pero a mí me gusta hay un dato que yo creo que yo que ya empieza a ser perro viejo en el sector y hay un dato que a mí me parece muy potente, que es que los usuarios de YouTube ven en promedio mil millones de horas de vídeos al día y se generan miles de millones de visitas. Y al final, bueno, dicho de otra manera, incluso YouTube es el segundo buscador justo detrás de Google y pertenece a Google, obviamente, pero la gente, las nuevas generaciones sobre todo, ya no buscan en Google, buscan en YouTube cómo hacer esto, quién hace tal. Eh, el vídeo se ha convertido en, en, en un must, ¿no? Que al final... Eh, no solo a nivel particular sino que las empresas pues deben de contar con él y, y, y en cuanto a esas ventajas que te decía pues es que nuestro cerebro eh, decía un jefe mío hace muchos años está diseñado para absorber información de forma visual y auditiva esto es así no el storytelling tradicional no el, el, la, la tradición oral el boca a boca pues esto lo hemos llevado a la, a la parte audiovisual al final con el vídeo pues el usuario eh, retiene más información comprende mejor el mensaje pues por esta combinación de músicas, de voce en off, de, de imágenes. Eh, estamos promoviendo con el vídeo también un poco el engagement. Al final, eh, pues ese lazo de unión que decíamos entre la marca y el cliente. Oye, pues, pues es una herramienta potentísima para. Por, porque genera transparencia, credibilidad. Al final, cuando estás viendo, pues, por ejemplo, en vuestro caso CTT, un vídeo donde podemos ver eh, cómo funciona. Eh, vuestro proceso de logística, podemos ver vuestras instalaciones, podemos ver un testimonial de, de empleados vuestros eh, contándonos cómo es su día a día, pues todo eso humaniza, nos acerca a la marca, pero también mejora la productividad del negocio. En el caso de los vídeos contenidos en, en páginas web, pues optimiza el posicionamiento SEO, por esto que te decía, de que la gente ya busca contenido en vídeo y Google, la propia Google, por ejemplo, eh, pues... Eh, prioriza el, el, aquellas páginas o le da más caché a aquellas páginas que contienen contenido en vídeo y al final pues eh, estamos también aumentando el tráfico de usuarios hacia nuestra página así que pff, es que las ventajas son, son miles y múltiples sí sí lo tiene todo lo tiene todo pero claro yo entiendo que a la hora de ponernos a hacer un vídeo nos enfrentamos a muchos miedos no qué es lo más uh -huh. importante a la hora de ponernos ¿no? manos a la obra y decir voy a hacer un vídeo un vídeo pues... por ahí". Un vídeo de empresa, un vídeo de producto, como quieras, un vídeo. Podría extenderme mucho también en esta respuesta, pero yo siempre me gusta decir cuando me preguntan qué es lo principal, en qué tengo que enfocarme antes, de, sobre todo si es vuestro primer vídeo. Pues eh, lo más importante es el arte de hacer un buen briefing, le digo yo a muchos yo... clientes y me preguntan, ¿pero, pero ¿qué es eso del briefing? Y le digo, mira, esto es muy fácil, es un documento. Sencillito, no tiene por qué ser un documento complejo, ¿no? Es un documento base, nos va a servir un poco como mapa de carretera, que al final integra la visión pues, de todos los que están implicados en ese vídeo y también establece un poco la dirección del, del proyecto, ¿no? Porque, sobre todo, nosotros como productora de contenidos no buscamos que haya errores desde un principio. Entonces, todo tiene que, que quedar muy claro. Y al final, el briefing pues, permite agilizar el trabajo. Permite a que el resultado final esté alineado con, con las expectativas del cliente, incluso las exceda, nos permite ahorrar tiempo. Cuando todo está claro, eh, producir no. un vídeo es mucho más sencillo, ¿no? Que la información sea clara. Eh, y yo creo que después de definir ese briefing, que ya te digo, es, es clave, es fundamental. A partir de ahí ya podemos ir empezando a elaborar el guión literario, la escaleta de escenas que van a aparecer en el vídeo, pero el, brief, el briefing es muy importante porque al final va a definir. El tema que vas a tratar con tu vídeo, el objetivo que quieres conseguir. O sea, lo hemos dicho, no es lo mismo un vídeo para presentar un producto que un vídeo para hermanar a los empleados de una, de una marca, ¿no? Entonces, tenemos que conocer el objetivo, el público al que nos dirigimos, que también va a definir un poco el tono del mensaje. Eh, bueno, es importante entender quién es la competencia. Eh, tenemos que tener claro el formato. Eso es muy clave y eso puede estar no, ya plasmado Publicar, ¿verdad? ¿verdad? También, claro, publicamos en redes efectivamente, sociales. efectivamente, el, el, el formato de entrega por la parte de la productora y el lugar donde se va a publicar. Y muy importante, esto debería quedar definido en el briefing por parte de la marca, el dinero que se va a invertir en ese vídeo, ¿no? que también va alineado un poco pues, con estos elementos, con el, qué tipo de formato, eh, qué, qué, qué duración va a tener ese vídeo. ¿no? Eh, entonces, yo te diría, Leticia, que la clave es eh, tener ese briefing bastante bien definido. También puedo decir que el briefing no tiene que llegar perfectamente definido por la marca, que muchas veces nosotros nos sentamos con el cliente y le ayudamos a estructurar este briefing, ¿no? Porque a veces uno viene con una idea muy clara de tiene muy claro qué objetivo y no se ha parado a pensar en qué audiencia, en cómo dices tú, en qué plataforma, en cuánto es el presupuesto, o, o simplemente vienen con el presupuesto en la mano y dicen: Mira, con esto tengo que hacer esto, algo. Esto. Claro, claro. Y la creatividad, ¿no? Te iba sí, a preguntar sí. que, que, claro, yo me pongo, por ejemplo, en la, en la piel. De todos aquellos que nos están viendo, que por cierto, eh, les saludamos a todos y que sepas que tienes una audiencia ahora mismo, eh, Dani, eh, bueno, pues de estas audiencias de que a uno le gusta presumir en LinkedIn. Tienes a Borja Rodrigo, por ejemplo, que además le mandamos. Un besazo súper fuerte, Borja, porque por fin se ha ido incorporando poco a poco a LinkedIn, que ha estado ausente unas semanas por COVID. Tenemos a Eva Ballina, su compi, que además es una crack haciendo vídeos. Tenemos a Miguel Ángel Izquierdo de aquí de CTT Express. Y tenemos a Ana, que, que nos, viene de, nos está viendo desde y que no se pierde ni uno de nuestros vídeos. O sea que tienes, tienes canela en rama ahora mismo de seguidores. Y me pongo en su piel. Eh, muchos de ellos son, son grandes expertos en, en vídeos, pero otros no. Eh, y, y cuando te vas a enfrentar por primera vez al hecho de, de hacer un vídeo, de montar un vídeo, yo creo que, que te sientes un poco abrumado, ¿no? Es decir, vale. Yo tengo a lo mejor muy claro cuál es el objetivo, pero ¿y dónde grabo? ¿y cómo grabo? ¿y cuánto tiempo tarda uno en grabar? Hay que rodar, hay que hacer imágenes, lo quiero con eh, animaciones, lo quiero con gráficos, ¿no? Entonces empieza tu cabeza como a, a, a casi explotar de la cantidad de cosas que, que hay encima, ¿no? Y creo que contar con un buen partner como, a lo mejor, como vosotros, ¿no? Una productora te ayuda mucho a, a definir eh, cómo va a ser tu vídeo y sobre todo a sentirte tranquilo con, o, con, el, con el resultado, ¿no? ¿Cómo ayuda, Daniel, ¿Cómo ayuda OCAM a, a, a hacer un, un vídeo o la labor de hacer un vídeo de 10? Pues eh, al final es lo que decíamos antes, Leticia. Eh, eh, la gente se piensa que tiene que venir aprendida, ¿no? Porque parece que como podemos hacer vídeos con el móvil, ah, ¡Dios mío, tengo que entender todo lo que hay tras el proceso de producción de un vídeo, ¿no? Yo creo que lo mejor es que un cliente llegue y llegue tranquilo, tenga definido esos elementos del briefing que decíamos, los más estratégicos, ¿no? Y, y al final... Confíe en su productora de contenidos, pues para sentarse a, a indagar sobre, pues partiendo de, por ejemplo, qué formato eh, se va a producir, eh, pues ver cómo se va a construir el mensaje, qué tono va a tener, eh, quién va a participar en ese vídeo, eh, escribir el guión, pero todo esto yo creo que la clave, la clave que tiene que dejar tranquilo a, a, a todo cliente, es que normalmente empresas como Ocan. Nos vamos a sentar. Es decir, no hay una necesidad imperante de que tú llegues con todo mega definido y que sepas redactar guiones y que sepas lo que es una escaleta y que entiendas los procesos de preproducción, producción, postproducción, post que sepas cómo se hace un motion graphic. No hace falta, porque eh, si tú tienes la, la idea básica del mensaje clara, nosotros nos sentaremos a aconsejarte, a escribir ese guión contigo. Yo muchas veces me mandan. Pues eso, nosotros lo llamamos materiales fuentes, pero muchas veces nos basta con un PowerPoint, un PDF, a veces folletos informativos, nos han llegado a enviar algunos clientes, uh -huh. que lo tomamos como ese material fuente, absorbemos esa información, ¿no? hay un proceso de, de aprendizaje, de, de intake que se llama, y con eso pues empezamos ya a construir un poco, a darle forma al vídeo. Yo creo que... Eh, el modo en que ayuda a Ocam el modo en que ayudamos muchas empresas de, de esta tipología pues es eso sentándonos dándoles la tranquilidad al cliente de que todo ese proceso eh, se va a hacer yendo de la mano no luego aquí bueno en el caso particular de Ocam puedo decir también que como somos agencia digital y tenemos también eh, la parte de inbound marketing de desarrollo tecnológico tenemos yo creo que un conocimiento más holístico de lo que el marketing implica de cómo de lo que significa construir mensajes eh, a todos los niveles, pero en concreto audiovisuales, eh, yo creo que eso ayuda mucho también, ¿no? Y, y el hecho de producir in-house, que es algo que hacemos nosotros también, es decir... Eh, no contamos con, con terceros que estén produciendo estos vídeos, sino que todo el proceso se hace internamente en OCAM. Pues eso también ayuda, porque al final va a haber un, un estrecho lazo y un contacto directo entre el cliente y a lo mejor el operador de cámara, el, el, el editor, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que esa comunicación también, cliente, productora de contenidos, es esencial. Ya te digo yo que lo es, que he tenido la grandísima suerte de trabajar con vosotros en más de una ocasión y efectivamente no solo os sentáis para aprender, sino que te, te, vosotros habéis venido a la nave. Eh, con vuestras cámaras, vuestros micros, habéis escuchado el ruido de nuestra máquina, habéis entendido el proceso, ¿no? Y eso yo creo que para una marca es muy importante porque por mucha experiencia que tenga la persona de comunicación a la hora de hacer un vídeo o de un guión, ¿no? Porque al final sí que es verdad que al dedicarnos a la comunicación tenemos un poquito más de, de experiencia a la hora de... De redactar cosas, muchas veces perdemos el foco ¿no? y no sabemos muy bien ¿no? nos zambullimos nos eh, en nuestros propios contenidos en nuestras propias historias y muchas veces perdemos el foco de que nos está bien, que nos está viendo y eso es muy importante contar con, con, con un socio que te ayude a volver a poner el foco y que diga, oye, yo esto no lo entiendo y si no lo entiendo uh -huh. yo pues mucho que lo entiendas tú, que estás aquí dentro de cómo funciona tu máquina, pues los que te escuchen, pues no lo van a entender, ¿no? Entonces tengo que, tengo que confesar que sí, que, que ahí de verdad que OCAM lo, lo hace de 10. Pero, oye, Dani, ¿esto vale para todas las compañías? Es decir, ¿cualquier compañía puede ponerse a hacer un vídeo? Pues sí, yo creo que cualquier compañía, cualquier marca puede, puede ponerse a hacer un vídeo. Da igual el tamaño, ¿no? Porque al final... El vídeo lo que tiene es eso, esa capacidad para transmitir valores, para conectar con el usuario, ¿no? Eh, ya lo decíamos antes, para aumentar el tráfico de Internet, para posicionar, para conseguir eh, leads, ¿no? Eh, pues oye, que tiene poder de conversión. Eh, yo creo que lo importante ahí, Leticia, es que las marcas se tienen que dar cuenta, independientemente, ya digo, de su tamaño, ¿no? De su, eh, de su estructura, da igual. Se tienen que dar cuenta de que la relación entre ellas, entre las empresas y los consumidores, está cambiando, está cambiando drásticamente. Que, que hoy en día se rige más que nunca, pues, por eso, por las TIC, por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Que, que al final las personas estamos acostumbradas a gestionar y procesar grandes cantidades de datos. En poco tiempo que vivimos en la era de internet que todo es ipso facto y ahí el vídeo tiene, tiene mucho que hacer, ¿no? Porque ya lo decíamos, o sea, nuestro cerebro, nuestra vista, nuestros oídos, son los sentidos que nos permiten absorber datos y retenerlos. Y, y bueno, por ello yo, yo creo que cada vez es más importante que, que las empresas se den, cuente, se den cuenta, ya digo, independientemente de, de qué tipo de empresa sean, de qué desarrollar material audiovisual. Y, sobre todo, material audiovisual, bien pensado, bien planteado, bien producido, que vaya directo al corazón y, y al cerebro del usuario, pues mm -hmm. es fundamental, ¿no? Eh, para lo que sea, o sea, comunicar visión, misión, objetivos, productos, ya decíamos, servicios, yo creo que siempre mejor en vídeo. ¿Hay alguna otra alternativa? Al vídeo, o sea, ¿hay alguna otra alternativa con la que puedo encontrar alguna compañía que diga, mira, a lo mejor con el vídeo no, no sé si voy a llegar, o con un vídeo corporativo tradicional no sé si voy a llegar? ¿Hay alguna otra alternativa para llegar a ese público? Eh, aparte del formato audiovisual, quieres decir. Uh -huh. Sí, a ver, pues lo que decíamos antes, al final cuando uno está inmerso en el universo del marketing de contenidos te das cuenta pues, que las infografías son, eh, han sido una herramienta muy útil en los últimos años. Eh, oye, comunicar a través de artículos de un blog, a través de metodologías Inbound, por ejemplo, eh, también es una forma excepcional ¿no? de conectar con la audiencia. Estamos utilizando eh, la vía textual, pero bien hecho eh, de manera adecuada. Eh, siguiendo, pues oye, también consejos de optimización SEO, etcétera, eh, pues son vías muy muy lícitas y muy positivas, no, para conectar eh, entre marcas y usuarios finales. Y luego te diría que a colación de lo que decíamos antes de, de esta situación que nos viene marcando desde 2020, pues están surgiendo nuevas maneras de comunicar, pero no ya solo comunicar, sino incluso congregar a marcas y usuarios, por ejemplo una cosa que me ha llamado mucho la atención como recurso a la imposibilidad de celebrar eventos no en estos últimos uh -huh. años pues ha sido la construcción que ya te digo eran recursos que existían o herramientas que existían pero se han plenipotenciado no en este último año la construcción de entornos virtuales eh, se han llevado a cabo múltiples ferias virtuales uh -huh. eh, este pasado año o mira te pongo un ejemplo mucho más de andar por casa eh, bueno, yo soy gran aficionado a la literatura, a, a los cómics también y demás. Se han dejado de celebrar todos estos macroeventos ¿no? que nos congregaban en el Salón del Cómic de Barcelona, por ejemplo, y se han reconvertido a través de herramientas digitales, de producción audiovisual y demás, pues en eh, eventos digitales. Y al final, pues tenías, en primer lugar, una feria virtual en la cual tú podías ir yendo stand por stand, eh, y cada stand estaba conectado a la web, por ejemplo, pues de la editorial o de la tienda eh, en concreto. Luego tenías espacios de debate eh, o espacios interactivos. Incluso antes os hablaba de, de HubSpot, la plataforma de inbound marketing por excelencia, ¿no? creada por los fundadores de esta metodología. Este año, o sea, normalmente eh, en OCAM solemos visitar Boston en septiembre, es como una fecha clave, ¿no? Vámonos a Boston, al, al Inbound, ¿no? Que es como llaman esta macroferia, y es una feria internacional de marketing digital brutal. Pues este año no les ha quedado otra que eh, a dos, tres meses, porque fueron contentos por ver cómo evolucionaba la situación pero al final decidir que todo esto se iba a realizar de forma digital e igual era increíble teníamos un espacio virtual en el cual cada usuario tenía su avatar podíamos interconectar hacer networking no eh, al final hay muchísimas herramientas y yo creo que, que situaciones como la que estamos viviendo nos están haciendo rascarnos la cabeza para encontrar eh, cuál es el formato adecuado para comunicar no y que, y que además se, se prueba se equivoca se ensaya eh, sí. mejoras y bueno, es la, la versatilidad que te ofrecen los, los entornos digitales. Eh, Dani, has nombrado varias veces eh, mm. el inbound marketing. Yo no <coughs> sé si muchos de los que nos están viendo saben lo que es. ¿Podrías decir eh, o, o definir, eh, grosso modo, lo que, lo que podemos entender como inbound marketing? Sí, pues eh, así rápidamente, al final es una metodología y una filosofía también de, de marketing, es una caja de herramientas. Eh, es un marketing de atracción, ¿no? En el que, a mí me gusta definirlo así, ¿no? En el que creamos contenido tan chulo que es el usuario quien por voluntad propia viene a nosotros en lugar de tener que estar persiguiéndole, ¿no? Eh, eh, yo ponía a veces el ejemplo, últimamente he dado unas charlas en la universidad sobre inbound marketing, digo, en lugar de imaginar la escena de la naranja mecánica en la cual, pues, le estaban sujetando los párpados y obligándole a, al protagonista... A visualizar imágenes eh, a la fuerza. El inbound, al contrario, es un marketing no intrusivo. O sea, no, no persigue al usuario, no le está machacando, ¿no? Con mensajes constantemente, que bastantes impactos tenemos ya cada día, ¿no? Eh, y es un marketing de atracción que ayuda a las marcas eh, pues a construir ese, ese funnel, ¿no? A atraer, a convertir y a fidelizar a los usuarios pues, a través de canales eh, que todos conocéis, ¿no? Como las redes sociales, los blogs, el SEO, las pages, formularios, correo electrónico, vídeo. Eh, pero todo esto combinado, pues, a través de una, ya digo, metodología. Y también, si nos vamos ya al caso óptimo, pues, empleando una tecnología eh, adecuada para centralizar todas las acciones que se llevan a cabo dentro de esta metodología. ¿Y este, estos contenidos se incorporan en las propias redes sociales de la marca, en la página web o también en, 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 se posicionan en, en medios o en soportes eh, publicitarios? Incluso a veces son eventos físicos, digamos, no, no. decíamos que ahora eh, es más difícil, ¿no? Pero mmm, yo muchas veces, claro, nosotros eh, en OCAM trabajamos sobre todo eh, la dimensión digital de los contenidos y hablamos, pues, eh, que tipos de contenido, oye, branded content, ebooks, eh, e infografías, podcasts, eh, todo esto vale, todo vale si encaja en la metodología, pero me preguntaban hace poco algunos de estos alumnos que tenía en la universidad, oye, si yo creo un evento y, y junto a la gente y tal, eso puede estar dentro del inbound marketing, digo, bueno, al final sí, siempre y cuando sea una acción medible, ¿no? Por ejemplo, eh, pues todo cabe, todo cabe, ya te digo, mientras esté alineado con la estrategia y... Digamos, funcione en base a la metodología que plantea el Inbound Marketing. Nada, pues yo me lo estoy apuntando todo porque, porque este año he propuesto, me he propuesto personalmente hacerme todavía más digital y convertir a CTT Express en una compañía mucho más digital. Así que me estoy apuntando todas estas cosas que, que me dices y aprender más de Inbound Marketing porque creo que además es una alternativa estupenda a, a esa publicidad eh, más tradicional que conocemos uh -huh. por los medios de comunicación, en los buscadores, en las redes sociales. Al final es convertirse en una marca atractiva y ya digo, generar contenidos tan fantásticos que la gente eh, pues nos va a querer, va a estar en love con nosotros y va a acudir pues, eh, a nuestro blog, a leernos, porque, jolín, hemos escrito un artículo fantástico, va a ir a nuestro canal de YouTube porque estamos creando una web serie corporativa, por ejemplo, imagínate, o una serie uh -huh. de contenidos súper o, o estos expertos express, ¿no? Que es contenido formativo y experiencial súper chulo. Eh, al final la clave es. Generar todo este contenido, alinear las acciones y luego que sea muy medible. Eh, que todo tenga una traslación a datos, que es lo que nos importa. Al final, nosotros vamos a trabajar con una plataforma, un CRM, en el cual vamos a ver todos esos datos y lo que vamos a conseguir es cruzarlos y conectarlos y automatizar muchos de los procesos, que eso también está eh, dentro de la metodología inbound, ¿no? Para facilitar eh, pues que toda, todas estas acciones fluyan. Y, y que al final marca y usuario estén conectadísimos. Estén conectados, estén in love, me ha encantado. In love, in love. In love. Me ha encantado. <laughs> Mira, Ana te pregunta, Ana Regalado te pregunta que ¿cómo harías inbound en un podcast? ¿En un podcast o cómo emplearía un podcast dentro de inbound? Yo creo okay. que se refiere más a la, a la segunda, a la segunda opción. ¿no? Claro. ¿Cómo lo incorporarías en, en una estrategia de, de es, inbound? Y en esa bueno. clara, nos, nos corriges y nos vuelves a hacer la pregunta o contestamos a las dos, ¿eh? Vale, sí, <laughs> sí, porque se podría hacer algo a la inversa también. Eh, yo entiendo que es eso, cómo emplear el podcast como herramienta o como una acción más dentro de lo que sería una estrategia inbound. Bueno, pues al final, igual que, eh, vamos a ver, eh, plataformas como HubSpot priman el contenido textual, por ejemplo, y el contenido en vídeo porque posicionan mucho mejor. Eh, el contenido en texto, obviamente, porque hay una, un seo posicionamiento y un estudio en base a keywords. Eh, el vídeo se construye, en el caso del video marketing, también en base a esa estrategia de palabras clave. Y con los podcasts podemos hacer lo mismo. O sea, al final lo importante será tener eh, un contenido alineado con nuestra estrategia principal, tener un programa con una recurrencia eh, estructurada, bien calendarizado, ¿no? Y, y por eso decía que me da igual que sea un vídeo, un podcast o un evento donde voy a reunir a una serie de personas, todas las acciones me valen, incluso juegos brandeados, un videojuego brandeado puede ser parte de una estrategia inbound, no? Todo el contenido que pueda atraer, eh, va a ser, pueda generar leads, va a ser parte de una estrategia inbound. Por ejemplo, tú lo que puedes hacer, Ana, es eh, a cambio o sea utilizar ese podcast como moneda de intercambio puedes poner el podcast y para que se lo descarguen, pues puedes eh, utilizar una landing page con un formulario, que el usuario te deje sus datos, que es lo mínimo que necesitas, nombre, apellidos y dirección de correo electrónico, para tener ya ese usuario en tu base de datos y has utilizado el podcast como moneda de cambio, como podrías haber utilizado una infografía eh, o un ebook o un white paper. Uh -huh. Y mira, ella dice que de las dos formas. Entonces, eh, dentro del podcast, eh, uh -huh. ¿cómo podrías generar esta estrategia de Marketing. Vale, en ese sentido habría que entender el podcast como un negocio, es decir, Ajá. que el podcast en sí mismo es una entidad y en torno a ese podcast habría que empezar a crear otra serie de contenidos eh, pues que fuesen alineados ¿no? con, con esa entidad, con esa marca y esos contenidos utilizarlos pues igualmente de moneda de intercambio para generar leads que luego estén conectados a tu podcast. Eh, Sería así un poco cómo funcionaría la metodología, pero yo creo que, fíjate, lo podríamos simplificar casi en lo último que estaba diciéndole, eh, diciéndote Ana, que es generar ese podcast, crear landing pages y utilizar, al final, tú estás dando contenido freemium, entre comillas, o sea, gratuito, pero pidiéndole a los oyentes que te, que te aporten sus datos para integrarles en esa base de datos, con la cual luego vas a hacer una segunda acción que va de algún modo a potenciar tu podcast como marca, como entidad, pero que no tendrá que ver con el podcast, ¿no? A lo mejor tú puedes generar, eh, pues, un ebook con los contenidos de los que se ha hablado en tu podcast en el último mes, eh, pero apoyados con elementos visuales o puedes crear un vídeo, etcétera, etcétera. Tengo que decirte que Ana hace unos vídeos estupendos y que acaba de lanzar un libro ahora mismo, al que te voy a pasar luego más tarde para que lo veas, que son 52 lunes, donde, oye, ah, bueno. pues ella va eh, resumiendo un poco la experiencia que ha tenido eh, a bordo del de, de tren, de, como tripulante de, del tren, y sobre todo nos traslada lo bonitos es que pueden llegar a ser los lunes. No te, lo, no, te lo, no te lo puedes perder, porque es una visión del lunes totalmente distinta y además. Además, muy engranada con eh, bueno pues cómo hacer equipo cómo comunicar mejor cómo generar eh, cultura eh, dentro dentro del tren no con toda la tripulación es, es una chulada es una chulada estos 52 relatos de los 52 lunes de Ana y además ella los lunes te hace un vídeo en en LinkedIn con uno de estos relatos o sea que perfectamente ese ebook Ana puede ir relacionado con tus con tus 52 lunes Claro, o cada uno de los 52 relatos se puede convertir en una pieza autónoma que se utilice también para atraer esos leads. Me lo apunto, me lo apunto porque me parece una idea fantástica. Además, yo soy mucho de los Boomtown Rats que tenían aquella canción de Tell Me Why I Don't Like Mondays. A ver si empiezo a enamorarme un poco de los lunes, que siempre cuestan. Mira, tenemos. Ahora que, que, que hablas de música, tenemos eh, a Borja Rodrigo que dice que si llega a tiempo de hacer una pregunta. Por supuesto, claro. llegas a tiempo de hacer una pregunta. Dice: ¿Hay forma de usar legalmente una canción conocida, por ejemplo, de Bon Jovi, para un vídeo? <laughs> 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 Ostras, Borja, es una pregunta eh, que ha tenido múltiples respuestas a lo largo de los tiempos. A lo mejor si me la preguntas en 2015, te hubiese dicho eh, que podrías. Utilizar la canción, si utilizas, no más de 11 segundos, me parece que era lo que estaba estipulado, pero a día de hoy, eh, bueno, también depende, Borja, de qué plataforma estemos hablando. O sea, una cuestión es publicidad, y en publicidad no hay tu hay que pagar derechos y además, eh, cuanto más grande o mayores, normalmente se mide por alcance, es decir, tú pagas X para si vas a hacer difusión a nivel local, Y si es regional, Z si es nacional ¿no? o internacional. Eh, al final tienes que adquirir los derechos de ese tema. Luego, claro, depende. Si ya hablamos de plataformas digitales, suele ser más barato. Mm, hay una única tarifa habitualmente, porque lo digital se considera internacional, que lo pueden ver en cualquier sitio. Y luego te diría que incluso si ya te vas a plataformas concretas, por ejemplo, eh, quieres difundirlo en YouTube, ahí ya tienes que meterte en eh, ya sería de otro costal, porque YouTube incluso a día de hoy eh, ha complicado el uso de covers. Fíjate, eh, antes Leticia muchas veces te decía, no, es que el tema original, eh, un Bohemian Rhapsody de Queen, no puedes usarlo, pero bueno, si es una cover instrumental que ha hecho Periquito, pues eh, no hay problema. Pero a, a día de hoy, incluso las covers, ¿no? De hecho, muchas plataformas utilizan sistemas de análisis, algoritmos de análisis de la forma de onda, y veréis que a veces subes un vídeo y enseguida te detecta, este vídeo, tu, tu vídeo se ha cancelado. Oye, ¿y para LinkedIn exactamente? Pues LinkedIn no sé exactamente ahora cómo funciona, ¿no? Porque Facebook tiene su política, YouTube tiene la suya, que suele ser la más dura. Bueno, Facebook es muy dura eh, con las eh, páginas de empresa. Por ejemplo, uh -huh. no es lo mismo el uso que pueda hacer, porque se supone que no se está lucrando con él, un usuario que suba un vídeo a su perfil personal que el que tú hagas en una página de empresa. Eh, normalmente Facebook en una página de empresa analiza el contenido según subes el vídeo y directamente eh, a lo mejor el vídeo aguanta 10 segundos en la página. ¿no? Eh, luego YouTube es muy, muy, muy estricto. Tan estricto se está poniendo que incluso a nivel visual, no ya solo eh, de audio, eh, con los directos, porque mucha gente estaba empezando a hacer directos, pues como este que estamos haciendo ahora mismo, y a lo mejor estaba hablando de, un, de una película y subía... O compartía el tráiler en directo, ahora mismo incluso eso se está vetando, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo siempre recomiendo, y de hecho, nosotros es como trabajamos en Ocam, a no ser que el cliente busque un tema muy, muy, muy concreto, que entonces ya digo que hay que eh, liarse la manta a la cabeza y ver eh, el coste de los derechos de autor. Eh, se puede usar música clásica, porque cuando pasan 100 años tras la muerte del autor ya esa música queda libre de derechos, pero yo siempre recomiendo utilizar, hay vastísimas bibliotecas con temas royalty free o libres de derechos, que son relativamente baratos, pues eh, entre, ¿qué te diría yo?, 10 dólares y 100 dólares, a lo mejor los temas más caros, y, y hay temazos y temones, que diría aquel, que se pueden usar. Siempre usar temas de autores es muy, muy, muy complejo. Ni aunque lo nombres en los créditos. No, no. Eh, sobre todo a nivel corporativo. Eh, a nivel corporativo, Borja, es eh, casi imposible, más cuando eres una gran marca que además estás usando la canción de un autor concreto, ¿no? Por mucho que tú digas esta canción, no, porque al final van a vincular tu marca a unos fines eh, concretos, ¿no? Que, que, o sea, no estás haciendo ese vídeo por amor a arte. Ya te digo yo que Borja es capaz de ponernos a todos. A tocar algo que se nos vaya ocurriendo, montar un vídeo musical eh, de creación propia, y seguro que le sirve de banda sonora para muchos de sus vídeos eh, de sus vídeos en LinkedIn. Mira, nos pregunta además que qué biblioteca recomendarías. Pues eh, yo he trabajado mucho tiempo con Audio Jungle, que es de Embato. Que está muy bien, tiene temas muy, muy interesantes, ya digo, a precios bastante económicos. Y últimamente eh, empezó, sobre todo, pues eh, para el trabajo de los filmmakers que, que estaban, los YouTubers, sobre todo. Bueno, de hecho, YouTube, fíjate, la versión más económica que puedas tener, que nosotros a nivel corporativo no lo utilizamos, pero yo a nivel personal, por ejemplo, sí, YouTube tiene una librería de contenidos eh, en audio bestial, Ajá. tanto de FX de sonido, de efectos de sonido, como musical. Pero si te vas ya a una plataforma de pago, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho con Epidemic Sound, que Epidemic Sound empezó un poco así como librería de contenidos para filmmakers no profesionales, entre comillas, eh, luego se fue profesionalizando, le han dado un cambio brutal y ahora ya trabaja también para marcas. Y lo chulo de Epidemic, aparte de la brutalidad que tiene de, de temas. Eh, los sistemas de filtrado que usas para encontrar esos temas no por categorías por autores muchos temas a veces el propio autor crea la versión con letra y la versión instrumental pero lo mejor es eh, que con las marcas puedes trabajar con una tarifa plana es decir que pagas x eh, precios al mes y a lo mejor tienes eh, no tienes límite en el número de descargas que hagas bueno, pues nos las apuntamos todas para los próximos vídeos, porque claro, has dejado que el vídeo es la alternativa más de moda para alcanzar eh, las emociones, los corazones eh, y el cerebro de nuestros consumidores, de nuestros clientes y de, también de nuestros seguidores, oyentes o espectadores. Última pregunta, por lo menos por mi parte. No sé si todos los que nos están viendo tienen alguna, alguna pregunta más que, que nos pueden ir dejando en los comentarios, pero mientras tanto, Dani, te lanzo la mía, la última. Uh -huh. Vamos a hablar de retos a nivel de audiovisual, de marketing, de marketing digital, de marketing de contenidos. ¿Qué retos crees que vamos a tener que enfrentar o qué retos crees que, que vamos a tener que, bueno, que vamos a tener por delante en el corto o medio plazo? Pues a ver, eh, fíjate, te voy a plantear una cosa, Leticia, que, que, que me da rabia decirlo, pero eh, yo, tú sabes que yo he tenido, he eh, trabajado durante varios años fuera de España. Tanto uh -huh. en Asia eh, como en Estados Unidos, donde OCAM tiene un punto de venta ahora mismo también. Eh, y me he dado cuenta, con ese, trabajando a nivel internacional, que España lleva cinco años de retraso. Eh, no, no a nivel de producción, de capacidades de producción, sino el retraso en cuanto a la confianza que tenemos a la hora de aplicar estrategias eh, de contenido audiovisual, ¿no? Digo, las marcas. Entonces, eh, ¿a qué retos tenemos que enfrentarnos? Pues. Eh, yo creo que las marcas tienen que ser más ágiles, tienen que confiar mucho más en, en, en estas estrategias audiovisuales, ¿no? Eh, tienen que buscar nuevas formas de comunicar. Ya no vale lo que hemos venido haciendo eh, los últimos 10, 20 años. Eh, es que hay que hacer cosas diferentes y el vídeo eh, se ha abaratado mucho, eh, ha, se ha facilitado mucho eh, los procesos de producción, ¿no? Eh, yo creo que el vídeo ahora mismo llega gracias a, a, a Internet, a todos los rincones del mundo. Eh, entonces, bueno. Eh, una cuestión también, no solo utilizar vídeo de forma puntual. Yo creo que un reto importante es ver cómo ser, eh, cómo crear cierta regularidad, esa recurrencia, ¿no? Es decir, si vas a implementar una estrategia de video marketing eh, en tu marca. Sé constante, o sea, y construye a medio-largo plazo. ¿no? Empieza a construir contenidos eh, teniendo un objetivo muy claro. No te agobies con el primer. Hay, hay, hay clientes que llegan y, y quieren que el primer vídeo sea la bomba, sobre todo a nivel de métricas. No, eh, cuando se estructuran estrategias de esta índole, pues hay que ir viendo cómo se va construyendo poco a poco. Eh. Nosotros muchas veces hablamos de que las marcas se tienen que crear identidades audiovisuales, ¿no? Y esa identidad no se crea de la noche a la mañana. Entonces, bueno, hay que estar un poco... Preparado para eso, y ya digo, teniendo en cuenta este retraso un poco que, que acarreamos, tenemos que estar muy preparados. Yo creo que un reto importante es saber transformar todo ese texto que hay muchas veces en las webs en vídeo. Eh, un amigo mío, gurú de esto, decía que eh, en inglés lo llama text-heavy websites, ¿no? O sea, páginas web que tienen. Toda su información en texto, todo eso hay que ir reconvirtiendo a vídeo. Y cuando yo veo muchos, muchas marcas, por ejemplo, norteamericanas, entras en sus webs y te das cuenta que, que ya han minimizado el texto a, a, a la mínima expresión, ¿no? Y que casi todo son imágenes grandes, vídeos enormes, todo se comunica eh, de forma audiovisual. Antes decía que se primaba, que Google prima los contenidos en vídeo, porque se supone que el vídeo, pues, tiene más engagement, te quedas viéndolo y también hace que el tiempo... Eh, que tú pases en la web sea mayor. Uh -huh. Pero incluso os diría una cosa muy chula. Ahora mismo, eh, motores como el que tiene YouTube está analizando. Antes os decía que tiene ese algoritmo que analiza las formas de onda. YouTube ya es capaz de entender qué es lo que se dice en los vídeos. Antes en español no funcionaba muy bien, ahora ya es una brutalidad. Por eso puede generar esos subtítulos. Los eh, subtítulos. Estamos viendo gran... más en estos vídeos eh, sin sonido en Facebook y en. Pero es que YouTube ahora ya entiende lo que dices en el vídeo, tiene ese, esa, ese audio convertido en texto y ahí aparecen palabras que también posicionan, ¿no? Entonces, bueno, el vídeo es el futuro y hay que aprender a adaptarse sobre todo a integrar todos estos contenidos y saber mmm, adaptarlos y convertirlos al formato audiovisual que de cosas que de cosas y que ganas de empezar a, a trabajar y a hacer bueno pues cosas distintas y nuevas creatividades en este tipo de formatos que al final como bien dice, son el presente más que el futuro son el sí. presente de, de las compañías y bueno también de las personas que quieran fortalecer su, su imagen de marca y su bueno su, su marca personal. sí fíjate pues eso eso es cierto eh... Bueno, a ver, no es, no es mi core, ¿no? El de la marca personal, pero precisamente por lo que decíamos antes, por transparencia, por cercanía, porque humanizan, eh, mucha gente está empezando a utilizar el vídeo pues para conectar con su audiencia. Y cuando digo gente, ya no digo marca, digo gente, para construir esa, esa marca personal, eh, porque al final eh, mostrarte tú tal como eres, eh, pues es, es la clave, ¿no? Eh, está ocurriendo incluso, ya no es vídeo, es audio, pero no sé si conocéis una nueva bueno. red social que ha surgido recientemente, que es Clubhouse. Estoy como eh, loca con ella. Pues la gente hablaba de Clubhouse, eh, de, de, de ¿dónde está la magia de Clubhouse, por ejemplo? O Stereo, que es su competencia en, en Android. Eh, la gente decía: es que cuando yo escribo en redes sociales. El contenido textual es un contenido pensado, que yo he podido ahí construir un poco con doble sentido, no voy a decir con malicia, pero sí con doble sentido y demás. Cuando uno al final conecta de forma audiovisual, uno es uno mismo, o sea, tú no puedes... A ver, y, y te lo digo yo, que nosotros eh, somos ya expertos en, en eh, postproducción, en efectos digitales, y anda que no cambiamos muchas veces cosas, llevamos un croma por aquí, un tal por allá, para añadir, para quitar, porque ha tocado, ¿no? Eh, pero bueno, el vídeo el al final es, es transparente y es real, y yo creo que a nivel de marca personal se está utilizando mucho por eso, y también por lo que te decía antes, Leti, porque... Porque se ha facilitado la producción, porque ahora uno puede coger su teléfono y crear unos vídeos del copón hablando sí. en plata, y bueno, se ha facilitado y se ha baratado, se han abaratado costes, con lo cual yo creo que ya invertir en estrategias audiovisuales, incluso a nivel personal, pues es casi una obligación. Pues sí, sobre todo porque lo tenemos al alcance de la mano y tenemos compañías como Ocam que nos echan una mano desde el inicio, nos aconsejan, van con nosotros en el camino. Que por mucha experiencia, y mucho eh, talante que tengamos con los vídeos, pues siempre nos hace falta que alguien nos eche una mano y nos, eh, bueno, pues nos dé un poco de cariño y nos quite esa frustración que a veces supone a la hora de hacer un vídeo dependiendo. Bueno, pues de sus dimensiones y de todos los objetivos que hemos ido viendo en este directo. Así que yo animo a todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver en este directo en diferido en los próximos días que no duden en conectar con Daniel Collado a través de LinkedIn y busquen a Oca para enterarse de todas las novedades que publican, que además lo publican en vídeo. Tiene... Sí, mira, eso es parte de. Dicen que en casa de Herrero Cuchillo de Palo, bueno, nos cuesta, ¿eh? porque sacar tiempo, tú lo sabes, muchas sí. veces para la comunicación interna cuesta, pero, pero sí nos gusta un poco llevar, eh, oye, pues ese mensaje a, la, a nuestras redes sociales y, y bueno, el, el crear píldoras audiovisuales, muchas veces, además le ponen cara a nuestros propios empleados, o sea, no. Divertidísimos. No yo, ahí a... ¿eh? salen mis chicos. A Raúl haciendo un pasapalabra, eh. Son cosas muy divertidas que, que, nada, animo de verdad a todos los que los que nos ven, que te sigan y que sigan a Ocam, y sobre todo que bueno, pues que se lancen a esto de hacer vídeos para fomentar su marca personal o la marca para la que, bueno, pues su, su marca o la marca, la compañía para la que trabajan a nivel de comunicación o de recursos humanos, y que hagan, y que hagan estos formatos, que se arriesguen que estamos en el momento de ser totalmente creativos. Sí, es verdad. Y yo diré que muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿no? por abrirnos esta puerta, Leticia, porque a nosotros además nos encanta, nos apasiona lo que hacemos. Al final, comunicar es, es nuestra pasión. Lo que tú decías de ir, ir de la mano de nuestros clientes eh, no, nos. Nos chifla y cuando vemos el resultado final es que muchas veces casi nos faltan las palomitas allí en la oficina, ¿no? De mira cómo ha quedado sí, esto, claro". mira qué tal. Y eso que siempre vamos a, a matacaballo y las restricciones y las limitaciones de, de tiempo, pues eh, están ahí siempre, ¿no? Ojalá y tuviese uno todo el tiempo del mundo para producir como a uno le gustaría de verdad. Pero, pero nos encanta, y, y bueno, pues eh, como te digo, gracias por esta oportunidad. Eh, que la gente se anime, que se atreva, que hay, ya lo hemos dicho, de todo tipo de vídeos, de formatos, eh, no hemos hablado de vídeos esféricos 360, de series, de tal, es que se pueden hacer mil millones de cosas, es un universo completo, y, y yo animo a la gente a que de verdad se dé cuenta de que de verdad que tenemos que ponernos al día, que a mí me da rabia esos cinco años de retraso, tenemos que ponernos al día y a la vanguardia de la comunicación. Como dice Paco, Paco Cortés dice, estamos lanzados, pues eso, pues nos vamos a lanzar a lo es loco. Lo que por cierto, te animo también a que le sigas. Eh, Francisco es un crack haciendo las videoanécdotas con un trípode. Lo eh, digo lo del trípode porque siempre me regañaba porque no tenía trípode, pero ya, ya tengo uno. Todavía no lo he usado, Paco, pero lo voy a usar en cuanto tenga un poco de vidilla. Usaré, eh, porque ahora justo estoy con Dani ahí, que tenemos entre manos un temita que saldrá mañana y de momento no hemos tenido mucho tiempo del trípode, pero, pero lo haremos. Y te animo de verdad, Dani, a que sigas a Paco, que tiene unas videoanécdotas chulísimas. Eh, con una capacidad comunicativa que ha ido aprendiendo y ha ido puliendo durante estos meses en LinkedIn, y vamos, yo estoy súper enganchada. Hoy ha publicado uno y, y estamos súper enganchados. Así que te recomiendo también que. que, les, también. que te Ahora mismo, y en cuanto terminemos este directo, voy a ir a ver a toda la gente que ha estado por aquí y, y les voy a seguir porque me parece que si te siguen a ti es que es gente más que interesante, Leticia, seguro. Bueno, yo les sigo, yo les sigo a ellos. Ellos a mí no han tenido más remedio. <laughs> No han tenido más remedio. Bueno, Dani, pues nos vamos a ir despidiendo. Te agradezco muchísimo de corazón que hayas sacado un ratito para estar aquí con nosotros en el Experto Express, contándonos todo lo interesante y lo motivador que tiene, que tiene el vídeo. Y nada, yo espero verte muy prontito para seguir hablando todas estas cosas que me, que me he apuntado y que seguro que nos ayudas a que CTT Express sea todavía mucho más impactante y muchísimo más digital. Muchísimas gracias. Gracias a ti Leticia, de verdad que ha sido un auténtico placer y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, chao. Chao. Y yo nada, solo me queda despedirme de todos vosotros. Muchísimas gracias por haber estado, como siempre, otro día más detrás de vuestra pantalla y escuchando todo lo que tienen que decir. Nuestros expertos express, el de hoy ha sido súper interesante y nos ha puesto sobre la línea en lo que tiene ser creativo, buscar la, la magia del vídeo para hacer que nuestra audiencia se enamore de nosotros, siendo mucho más transparentes, más humanos y sobre todo más creativos. Y no pasa nada si fallas, no pasa nada si te equivocas, porque tienes la oportunidad de seguir haciendo y de volver a hacerlo, porque ahora mismo es lo que manda ser creativos y seguir intentándolo. Así que. No temas y lánzate a las nuevas alternativas que tiene el vídeo. Yo me voy despidiendo, os doy las gracias a todos, a Ana, a Pilar, a Carmen, sobre todo a Borja, muchísimas gracias, ha sido un placer verte por aquí, a Eva Vallino, a Paco, Vallina, a Paco. A todos los que nos habéis estado viendo, a Miguel Ángel a Izquierdo, a todos, 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 os espero la semana que viene. Ya sabéis que os contaré quién es el próximo experto express de la semana. Y atentos, porque durante esta semana, desde mi perfil, lanzaré una pequeña encuesta para que me ayudéis un poco a ver cómo vamos a ir reorganizando estos directos del LinkedIn, porque estoy yo aquí dándole vueltas a cómo ser un poquito más creativas y a seguir eh, reforzando mi pasión por los vídeos. Así que nada, me despido. Ya sabéis cómo con un fuerte beso, ¿no? Y suma y sigue. Chao.